Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos con un video más reaccionando a México. Bueno, hoy el video es un poquito distinto de lo que estamos acostumbrados a ver. Es el regalo de un mexicano a dos hermanas gemelas cubanas. Hicieron llegar los regalos a ellas y a ver qué les mandó su suscriptor. Este canal es el de Corazones Gemelos. Son dos hermanas gemelas cubanas que hacen video reaccionando a México también. Nos vamos a suscribir, a activar la campanita de notificaciones, a dejar una manita arriba, pasen a su canal y hagan lo mismo porque son lindas. Bueno, es la primera vez que voy a ver un video de ellas así con ustedes, pero ya he visto un poquito de sus otros videos y sí me parecen muy lindas. Y a ver qué les envió de regalo su suscriptor mexicano. Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal. Para nosotras es una gran bendición tenerte aquí. Para los que no nos conocen, yo soy Unaita. Y yo Nancy. Y bienvenidos a Corazones Gemelos. Sí me hace muy loco cómo logran hablar rápido ustedes que hablan español como primer idioma, ¿eh? Yunaika, Yunaika. Mis corazones, sí, el video de hoy nos tiene muy, pero muy emocionadas. Ustedes no tienen ni idea de cuántas señores. Y es porque uno de ustedes, un suscriptor, nos ha enviado un regalito, o sea, un paquetito con productos mexicanos. Y obviamente nosotros lo estaremos abriendo con ustedes. Sí, ustedes saben que ya anteriormente nos habían enviado un paquete, que por aquí les vamos a dejar también el videito para que los vayan a ver. Y de verdad, señores, que nos emociona de nuevo sentir esa alegría. Como la sentimos el primer paquete que nos han enviado, yo creo que este también va a ser súper emotivo, así que el video va a estar súper bonito. Pero antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. Mis corazones, y aquí te... ¡Hablamos lo mismo! Siempre que voy a empezar un video, ahora sí, empecemos. Si ya conoces el canal, ya lo sabes. ¡Y qué lindo! Bueno, no que sea una frase así muy de locos, ¿no? Pero me pareció muy tierno que hablemos así la misma frase. Tenemos el paquete, ya llegó, señores, por fin, de verdad. Después de la espera, ya lo tenemos en nuestras manos. Vamos a la hora ya, señores, de abrirlo, ver qué trae, reaccionar a las cositas nuevas que vamos a ver y todo eso. Oye, muy como bien, siempre empaquetado perfectamente. Uy, qué cantidad de nylon, Dios mío. Y así viene. Aquí estaría el nombre de Yunaika, porque viene el nombre de Yunaika. Yunaika lo que señor no hay y los tantos. Siempre ustedes nos preguntan cómo hacer llegar esos paquetes. Este creo que lo enviaron por Aéreo Varadero, que llega, se supone que debe llegar muchísimo más rápido que lo que envían normalmente por el correo. Pero bueno, llegó bastante. Que por el correo normal también nos llega, que claro, bueno, un poquito, pero llega. De que llega, llega. Que esa es la forma, ustedes nos escriben a nuestros correos si están interesados en enviarnos algo y nosotras les damos los tratos y ustedes pueden hacer los envíos. Que se demora un poquito, pero llega. ¡Miren aquí el paquete! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Qué emoción! A ver, esto sí, ay, es súper complicado. Para esto sí soy guajira. ¿Cómo se abre esto ahora? No sé, yo... Necesitamos ayuda. Miren, no. ¿Tijera? Ay, me da cosita picar el saco. Porque el saco aquí, ay, todo sí se reutiliza. Esto, pues nosotros lo cogemos la bolsa y envasamos otras cosas aquí en la exactamente casa. Exactamente. Y no. ¿Dónde? Se puede romper el saco. Aquí claro, eso claro. le Sí, pero con ay, qué emoción, por favor, ayúdenme. Ustedes saben aquí cómo se abre esto. Necesitamos ayuda. Llama a mi papá y... ¡Papito! ¿Pa? ¡Ven acá! ¡Una ay, tijera, chicas! Necesitamos tu ayuda. ¡Mira! ¡Listo! Y no se dañe el saco, que es lo mejor. Vamos a empezar a ver. Ay, Dios ay, señor mío. Vamos a empezar a ver, ah, porque viene el saquito y viene dentro de otra bolsa más. Wow, cuántas protecciones. Aquí es donde viene la información de nosotras. Y el peso y todo. Todo, sí, exacto. Entonces miren aquí la bolsa. Y ahora sí, esto sí se puede abrir sin problema. Claro. ¡Qué guay, Yunaisy! Vamos a ver. Ay, qué emoción, de verdad. Estoy nerviosa. Este ya sí se puede romper. Sí.
coge la tijera. Ajá, ahora la tijera. Ay, mi madre. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Dios mío, espérense. Por lo primero. Dios, por aquí que tenemos. Ay, ¿qué será esto? ¿Qué es esto? Ay, es como un pañito. Como una servilleta. Una servilleta. Ay, ay, ay. Ay, qué bello. Miren qué detalle. Ay, qué hermoso. Una Virgen de Guadalupe. Ay, por favor. Miren qué preciosidad. Mira, qué y bonito. La oración del la magnífica, el canto que me lo sé de memoria porque es precioso. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bello! Con la Virgen de Guadalupe. Ay, señores, ustedes, para los que no lo sepan, nosotras somos católicas desde nacimiento y entonces de verdad que recibir estos detalles, señores, nos llenan el alma. De verdad que sí, qué bello. Qué me bonito. Encanta. Ahora cuando vayamos a misa y eso nos los pondremos. ¡Ay, sí, qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo, señores! Y son preciosos. Diferentes, pero hermosísimos los sí, dos. Sí, mira, señores, espectacular. Ay, pero qué bello, qué de verdad, bello, el primer de detallito verdad. De la Virgen de Guadalupe, por favor, no, mejor imposible. Déjame ver, ay, qué servilleta, ay, también la servilleta, Dios mío, con la Virgen. Ay, qué bello, miren. Ay, mi madre, señor, es verdad que yo ustedes nos conocen demasiado. De verdad, miren qué bello. Qué bonito. Con la Virgen de Guadalupe. Ay, qué hermoso, de verdad. Pobres en tu corazón, mi pequeño hijo. No temas, no estoy yo aquí que soy tu madre. No te encuentras bajo mi sombra o mi cobijo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el pliegue de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Necesitas algo más? ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bello! Me encantó, de verdad que sí. Precioso. Dios bello. Mío. Bello, ya de verdad los primeros detalles, por favor, ¿qué más pedí? ¿Qué más precioso. Pedí? Tengo el corazón a millón, a la verdad que sí. Seguimos con más cositas. Ay, tenemos ay, por aquí. Ay. ¡Ay, caldo de pollo! Para condimentar la comida aquí. Ay, aquí están la gente de mi casa, ya haciéndome así, de cámara. O sea, señores, que vamos a hacer unas comidas aquí en Cuba, señores con un sazón. Para sazonar, acuérdense que aquí en Cuba esto no lo hay. Y de verdad que eso es la salvación, de verdad que sí. Muchas gracias, de verdad, muy agradecida. O sea... Vamos a comer ahora con un poquito, con un sabor diferente, con claro un sazón más rico, señor. Es que no hemos visto juntos muchos videos de cubanos, pero yo en el personal afuera de cámara sí he visto videos de personas en Cuba viviendo, ¿no? Tengo muchas ganas de conocer a Cuba, pero eso de que hace falta cosas así muy sencillas para nosotros, muy básicas, eso me rompe el corazón. Es un sazón de pollo y mira qué tan feliz están y toda la familia como que así detrás de cámara. Ay, sí, me deja... Creo que a ustedes también, ¿no? Me deja como que todas las personas deberían de tener la posibilidad de acceder a una cosa sencilla como el caldo de pollo. Y al parecer trae como que varias pastillitas, como decimos aquí en Cuba, para sazonar. Ay. Caldo de pollo, señores. ¡Ay, muchísimas vamos gracias! ¿De dónde será este producto? No lo dice. Vayan viendo. ¡Seguimos! ¡Qué emoción! ¿Qué será esto? Ofertas especiales. ¿Eso será desodorante? Yo creo que es desodorante. Ah, no, gel invisible. Transpirante, aplicación sí, transparente. Desodorante. Este es solamente en gel. Ay, señores, disculpen, que la guajirez, por favor. Nosotros vivimos en un país donde el desodorante es que se estila es el de barra, el de este barra. Otro tipo. Claro. Si tenemos una foto, se la enseñaremos. Pero este tipo de verdaderamente aquí se ve poco, lo venden poco, a no ser que alguien lo traiga del extranjero. O sea que por primera vez yo tendría un desodorante de este tipo. De wow, barra. Muchísimas ay, gracias. De verdad. Señores, que wow. Esto es oro en Cuba. Todo lo que sea aseo personal, créanme que es oro. Esto aquí en Cuba es oro. Ya ay, pero qué bonito, mira. Qué lindo. Ay, de verdad, me encanta, gracias. ¡Mi niño! Ven, siéntate aquí, para que veas las cosas. Ven. ¡Corre! Sí, vamos a salir las cosas de tía. Tú quieres ver todo lo de tía. Vamos sí. A ir sacando. Coge, mira. Mira lo que le regalaron a tía. ¡Ay, Nino! ¡Wow, Nino! Se lo regalaron a tía, Nino. Y seguimos con más cositas. Ay, por favor. Voy a morir. Yunice.
voy a morir, Junaid. Ay, no puede ser. ¿Leche condensada? Señores, leche condensada. Señores, qué este... rico. Ay, yo no lo puedo decir. ¿Hace no cuánto un cubano no ve esto? Mira, Nino, leche condensada, Nino. Nino, mira, Nino, leche condensada, Nino, mira. Ay, qué emoción, Dios mira, mío. Mira, Nino, leche condensada. Ay, miren. Señores, señores, por favor. Ay, gracias. Ya voy, mi vida, ya voy con leche condensada, Nino. ¡Qué guay! Y seguimos sacando producticos. Muchísimas gracias, de verdad. O sea, eternamente agradecidas, de verdad. Claro, todo que está. Sí. Dios mío. Dale, sácalo. Vamos a sacar esto que me emociona muchísimo. ¡Ay! ¡Champú! Señores, para el cabello. De eso sí sacan aquí en Cuba. De esta bueno, marca. De la marca. Bueno, de esta marca esta y marca. De este diseño. También. Incluso aquí en Cuba sí vende. Sí, lo que ustedes saben que aquí todo se agota y más cuando se trata de aseo personal, que nosotros siempre se lo decimos, señores. Y champú. Nosotras que aquí en la casa somos tantas mujeres. Así y todas es. Tenemos el cabello largo. Esto nos viene, señores, fenomenal. Y también de sábila, que es buenísima. Esto es, generalmente lo venden en la tienda MLC. O sea, que quien no tenga moneda extranjera no puede comprarlo. Y ya, señores, nos daron buen dinero. Ay, muchísimas emoción, gracias, gracias, de verdad. Mira, champú para ti, Nino. Ay, Nino, champú para ti. Mira. Y seguimos sacando cositas. ¿Qué hiciste? Las barajas. Las barajas uno. Ah, es uno. Wow, eso lo vemos mucho por internet. De verdad que mira, sí. Mira, Nino, juguete. Más cartas para jugar en casa. Ay, qué guay, sí. Señores. Siempre los juegos, o sea, lo mejor. Ay, de qué verdad guay. Mira, y viene bien empaquetado y todo. Claro que sí. De verdad que sí. Mira, Nino. Juego. Él está con el champú. Es en un teléfono. Hola. Nino. Ay, qué emoción, de verdad, señores. Cali, este paquetito. Mira, este mira, paquetito mira, de uno no lo conozco. Cuando crezcas. Ay, qué guay. Sí, porque si se la damos ahora, ahorita nos tenemos. Tenemos. Claro. Ay, qué emoción. Espérate, espérate. Que quita también aquí la presión. Ahora, Nino, ahora. Mira. ¿Viste? ¡Wow! 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 Él lo quiere ver todo, olvídense. Sí, es nene. ¡Wow, chiquito! Ay, señoras, me encantó, de verdad. Sí. Enseña. ¡Wow! Seguimos sacando productos. Ay, Dios mío. Ay, mi madre, ¿qué es esto? Esto lo hemos visto por internet, los videos. Señores, alguien que sepa, por favor, que nos los diga. ¿Qué es eso? Miren, señores, por favor, alguien que nos diga en los comentarios qué es esto. Ah. De todas formas, nosotros... Yo creo que es el... Ay, no, yo creo que hice video con Pedro probando eso. ¡No me acuerdo el nombre! Pero son como una barrita de dulce, creo. No sé si será en un video aparte, no sé, con una familia. Intentaremos probar todas estas cositas. Ay, sí, señores, qué emoción, de verdad. Hasta ahora todo, de verdad que sí. Encantadísimas, muy encantadas. Oye, ¿te gusta, Nino? Nino, ¿te gusta? ¿Te gusta, Nino? Sí. Entonces seguimos sacando que tenemos. ¡Ah! Natural. Wow, yo creo que es piel seca. Para piel seca. Una crema corporal, señores. Ay, wow, mi mamá. Me encanta. Mamita, mira qué bella. Ay, señores, mira. Y me encanta que han sido súper cuidadosos. Porque es verdad que cuando sí. Los paquetes se mueven mucho, tienden a abrirse. Entonces ya esto ya. Para que no se salga ningún así producto. Mismo. Mis corazones, ustedes saben que nosotras hace poco fuimos a La Habana y verdaderamente en La Habana venden una que otra cremita para la piel, pero bueno, en nuestro pueblo prácticamente no sacan y cuando sacan prácticamente todo el mundo la vuela porque no la hay, señores. Y ya un suscriptor nos acaba de salvar la vida. No, tenemos que vaya a coger lucha de que si hay, que si no hay, porque ya nos la regalaron. Ay, gracias, de verdad. Ya nosotras le hemos agradecido 1,000,000 veces por el correo. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, piel todo. Seca, hidrata y suaviza. Ay, señores, qué bueno. La bendición. De verdad. De verdad. Mira, que tiene sí. Sábila y vitamina A. Oh, ¿qué nos vamos a pedir? Súper, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Y seguimos que por aquí hay algo que se ha salido y es espagueti. Ay, la pasta. Ay, 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 ay. Señores, a ver. Se rompió. Pero espera, que todavía se puede soldar dentro de la bolsa. Ay, ay, ay.
otra cosa que es preciado fundamentalmente en nuestro pueblo. Cuando aquí el cubano, por lo menos aquí en Baracoa, se enteran que sacaron espaguetis en la tienda, mi vida, la matazón, del año. Y nosotros, de verdad, ya, gracias sí. a Dios. Y son más paquetes, espérense. Mira, estoy sacando aquí los que se partieron los videos así ya. Sí, ya busco un nylon para echar esto. Que llegó roto el paquete. ¡Ay, qué rico! ¡Vamos a comer espagueti! ¡Ay, qué emoción, de verdad! Y este otro, que eso sí llegó ya intacto. Mira, este sí. ¡Ah, intacto. Qué bueno! ¡Qué intacto! ¡Ay, qué rico! Mis corazones, tuvimos que echar todos los espaguetis dentro de este nylon porque llegó un paquete roto, pero señores, ustedes saben que hay que recogerlo todo porque nada se desperdicia. Entonces tenemos para hacer espaguetis. Y seguimos sacando para los... ¡Ay, Dios mío! ¡Más videos! Pero yo creo que eso sí es para hacer sopa. Son dos, señores. Para hacer sopa. Aquí en Cuba los utilizamos para eso, para hacer sopa, fundamentalmente para mis sobrinitos, no sé, cuando los niños están aquí pequeños, aquí en Cuba se les tira dar puré, se les suele dar sopitas, ese tipo de cosas. ¡Mira, Nino! ¡Mira! Él está feliz. Miren mis corazones, y son dos, o sea, que tenemos de sobra. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! De verdad, muchísimas gracias nuevamente. ¡Mira, Nino! Señores, de verdad, qué alegría. Seguimos sacando cosas. ¿Qué tenemos que... ¡Oh! Señores, pasta de dientes. ¡Oh! La salvación, señores. ¡Bravo! Esto de aquí, de las tiendas, se pierde como ustedes, señores, no tienen idea. Y esto, o sea, la marca 3, que sabemos que es mexicana. Se la hemos visto en los videos. Ay, por favor, pasta. ¡Qué alivio, señores! ¡Pasta dental! Señores, hasta eso está en Cuba. Aunque ustedes no lo piensen, eso está en Cuba. ¿Y de verdad, dos paquetes. O sea, que no hay que preocuparse aquí por buscar pasta. Así mismo. Porque ya nos las regalaron. ¡Hecho en México! Y mexicana, señores, ¿qué más le vamos a pedir a la vida? Pasta dental antical es un flúor. De verdad que sí. Madre, señores, y dos paquetes. ¡Qué emoción! La salvación. De verdad. Que por lo menos en aseo, oye, no, un surtido en aseo personal. O sea, en mi vida, de verdad, dice en, vaya, dio en el clavo. En el clavo, comencemos aquí. Qué guay, de verdad. Súper, súper. Mira, bien. Desodorante, no, crema, pasta. No, de todo. De todo. De verdad que sí. Y seguimos abriendo. Ay. Un buen de cosas, qué lindo. Esto también lo maní por internet. Es maní de su pico. Que lo vimos. Ay, este debe ser con picante. Y es el normal. Madre, vamos a abrirlo, vamos a probarlo. Sí, no, porque al final es... Ay, de primera, no, vamos a hacer otro vídeo. No resistió, tiene que probarlo ahorita. Te entiendo, yo muy posiblemente haría lo mismo. Si me da miedo. Ay, Dios mío. Sí, el que pica da miedo, Me encanta el maní. Dios mío. Allá le dicen cacahuate. Cacahuate. ¡Qué rico! Ay, Dios mío, a mí me encanta el maní. Ay, qué rico. Ay, Dios mío. Tienen como, por Dios, un almíbar así de azúcar. Divino. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Mira, llegó súper conservado. Mira. Ay, qué bueno. Ay, qué rico. Que se me asusta un poquito el color. Ajá. Miren el color de esto. Miren el color de esto, señores. Ay, Dios mío. Esto me asusta. Porque tampoco lo podemos lanzar. Poquito aquí poco. Sí, de una en uno. Ay, ya. Ay, mami, que está cubierto de picante. Déjenme dicho en los comentarios, miren. Ya, por aquí se ve, mano. Está cubierto de picante. No sé si está cubierto. Ay,
¿No pica? No. ¿No? ¿Y por qué rojo? ¿Sabe rico? Delicioso también. Pero tiene un saborcito. Esa cosita roja que yo no sé definir a qué es. ¿Chamoy quizás? Nunca he como que conocido así ese es sabor. Es como que un dulcecito a fresa. Ajá, algo así. Quizás es chamoy. Para mí que era picante, me había asustado, pero piensa que no. Me sorprendió. Qué rico. Sí, se mantuvo. Qué rico. Esto de mañana no pasa. Bueno, ahorita. Te tengo que confesar que ahorita no queda nada. Lo último. ¿Qué será eso? Creo que es de coco, o de guayaba, no sé. Oye, a mí me encantan esos tipos de dulces. Es parecido como que a la jalea. Como la jalea. Que me habían mandado. Uy, qué rico de maní, ¿eh? No sé distinguir. Vamos a probarlo. Aquí, la boca de quizás, creo. Coco con maní. No es coco. Ay, es coca. Parecido al cucurucho. Más o menos. Uy, qué rico. No, déjala, hermana, ¿Naica? Probarlo. Ay, qué rico. Se me está antojando un buen desde que empezaron a comer. Muy rico, ¿ya? Qué rico. Comen con mucho gusto. Es así como que, ¡ay! Mis corazones, tuvimos que buscar una cucharita porque esto de aquí no podemos perder la oportunidad de probarlo, mi vida. O sea, con tanto tiempo que no probamos esto y dejarlo pasar, mi vida, nunca. Vamos a probar, Señor, la gloria. Ay, después de tanto tiempo, Señor mío, gracias. Gracias, de verdad. Dios suple, señores, muchísimas gracias. ¡Ay, mi madre, mira eso, Yunay! Ojo, ya le quitamos lo que era el nailito para que pudiera salir. Ay, Señor. Ay, Dios mío. Este momento, de verdad. ¿Quién iba a decir que nosotros, después de tanto tiempo, íbamos a probar? Gracias esto? A un suscriptor, íbamos a probar leche condensada. Ay, Señor mío. Vaya. Y le va a echar más. Y le va a echar más. Esto es la gloria, señores. Dígame, ¿a quién no le gusta la leche condensada? Ay, Dios mío. Es verdad. Señor, gracias, de verdad. Gracias, Señor. Ay, Dios mío. Mis corazones, estas han sido todas las cositas que nos envió el suscriptor mexicano. De verdad, mi corazón, muchísimas gracias. Tú no sabes la alegría tan grande que representa eso, no solo para nosotras, sino también para nuestra familia, de verdad, recibir estos detallitos que nos salvan la vida, de verdad que sí. Nos dan como un respiro aquí en Cuba, señores, de verdad que ya no tenemos que preocuparnos ni por aseos, ni por comprar espaguetis, ni sopa, ni absolutamente nada de eso, porque ya lo tenemos gracias a ustedes, de verdad que sí, señores, emocionadísimos. Ojalá les haya encantado conocer un poquito más de estas dos chicas hermosas, aunque me duele que tengan que recibir estas cosas de regalo porque se les hace difícil encontrar en Cuba. Pero bueno, qué lindo que alguien le ha podido regalar estas cosas, ¿no? Pasen a su canal, no olviden. Voy a dejar más videos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita y te veo en uno de estos. ¡Adiós, hermanito! ¡Beso!